En mi ponencia he comenzado describiendo literalmente los hechos que han sido declarados probados en unos cuantos casos de de homicidio o asesinato cometido por un hombre eh sobre una mujer que presenta rasgos de violencia de o sea, que son expresión de violencia de género eh con el fin de presentar un repertorio de casos reales en los que se comprueba En, se comprueban ciertas co constantes que definen este tipo de, de violencia. Y después he hecho alguna reflexión sobre los puntos generalmente más controvertidos en los procedimientos, eh, en los juicios sobre homicidio o asesinato eh, de un hombre a una mujer. En particular, pues... Eh, He planteado el problema de que, como por lo general se trata de muertes con un exceso de violencia, con un cierto componente de brutalidad, pues se plantea siempre el problema de que la acusación pretende llevarlo a la agravante de ensañamiento y la defensa, por el contrario, pretende llevarlo a la atenuante del arrebato u obcecación, porque solo una persona que no está en sus cabales, que ha perdido sus estribos, puede ser capaz de cometer un acto con semejante brutalidad. Y he intentado dar algunas claves técnicas jurisprudenciales sobre cómo resolver esas cuestiones. Igualmente, alguna reflexión sobre, desde el punto de vista penal, sobre la progresión delictiva, es decir, el homicidio como último acto de violencia en una historia eh, de violencia habitual en el ámbito familiar, y también alguna reflexión sobre el tratamiento de la confesión de la infracción por parte del agresor, en la medida en la que es muy frecuente también que el, el homicida eh, poco después de cometer los hechos, se ha descargado emocionalmente, se arrepiente y se entrega. Eh, son casos en los que es obvio que ha sido él, por tanto la utilidad de la confesión no es muy grande, pero se plantea el problema de si se da o no el fundamento de esa atenuación. Y por último, pues también... He eh, comentado la, que con, con mucha, con demasiada frecuencia, se plantea el problema de si eh, los hechos constituyen un asesinato por alevosía o simplemente un homicidio con abuso de superioridad. Y finalmente, la consideración última que he hecho ha sido pues, mostrarme un poco escéptico sobre que el importante incremento de las penas, a partir de un tope ya alto, como es el de 10 años, eh, vaya a suponer una mayor disuasión sobre el que está dispuesto a matar. A una, a una persona. De ahí que ese énfasis eh, que se suele percibir en el jurado de ir siempre al máximo de la pena, borrando ciertos matices penológicos, pues no me parezca del todo útil, nada más.